siempre que hablamos de ingeniería, encontramos un vendaval de creaciones, de ingenio y sobre todo de cuestiones prácticas con las que trabajamos. Y ahora permanentemente nos encontramos con Silvana Flores. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias nuevamente. Una buena oportunidad. Decía yo, vendaval de medallas, de premios a la creación, a la creatividad. Sí. ¿Cómo va ese camino nutrido? Muy amable la pregunta. En realidad, muchas gracias nuevamente por estar acá en Ingeniería TV. El espacio es muy importante siempre por los ingenieros para divulgar nuestros trabajos, nuestros proyectos de investigación básica, aplicada o en este caso innovación tecnológica. Bueno, te comentaré pues Henry que ya, bueno, como inventora ya este año cumplió 20 años, ¿no? Como inventora especialista en descontaminación. Sí, es un trabajo arduo, un camino sinuoso, con muchas adversidades, desafíos por tomar todos los días, todos los años también. Pero creo que cuando uno es consciente de la labor, de la misión que tiene como ingeniero, de transformar la realidad de un problema crítico como son la presencia de pasivos ambientales mineros, como los relaves, tal como este ejemplar. Del cual hablamos en pues, un programa anterior, pero igual es. No está de más volverlo a decir. Claro que sí. Creo que lo de los relaves es, no es un problema, sino más bien es una oportunidad. Así y en es. El marco de la economía circular se está utilizando esto como otro material resistente para otro tipo de usos, ¿no es cierto? Es una escala diferente. Así es. Los relaves, en realidad, acá en Perú, la economía circular en minería recién está insertándose al mercado, ¿no? No obstante, en otros países, en Europa, la Unión Europea, en los 80 ya usaban los residuos, los estériles de carbón. Ellos tienen amplia experiencia en el tema de economía circular. Ahora, si hablamos de Latinoamérica y Perú exactamente, pues diríamos que quizás no manejamos mucho la economía circular, porque la mejor evidencia de ello es que hemos tenido 8.533 pasivos ambientales mineros en el país a la fecha, de los cuales el mayor porcentaje se representa por relaves, ¿no? Ahora, ¿qué se hace ante esa problemática? Es una oportunidad de desarrollo, pues transformar estos relaves, ¿no?, de cualquier naturaleza, polimetálica, monometálica, y convertirlo en estas unidades de minería que es acá. Por ejemplo, es una muestra, un testigo. Es un ladrillo chiquito, es una muestra de ensayo de resistencia a la compresión. Y este es un ladrillo King Kong compacto. Pesa más o menos 5 kilos. Pero ¿por qué pesa? Dirás, ¿no? Porque justamente los materiales que se emplean es 90% relave y el 10% está hecho por agentes remediantes, ¿no?, que tienen la propiedad de neutralizar la presencia de los metales pesados. Neutralizan el pH y se absorben. Es como que se los comieran a los metales pesados. Esa es la función del agente remediante. Es por eso que pesa tanto, porque tú sabes que el metal pesado previsto, tiene alto peso molecular. Está previsto, ¿no?, el contagio, porque puede haber con materiales contaminantes en los relaves. Siempre hay, sí, siempre hay. Eso ya, sí es verdad. ¿Y cómo los eliminan, los, claro, los reducen? En nuestro país, la tecnología casi siempre se usaba la gravimetría para recuperar el oro, ¿no? Y ajá, lo demás quedaba por gravedad en la parte del fondo y quedaba así libre los metales. Pero en nuestro caso nosotros usamos una tecnología de limpieza, ¿no?, por flotación. Justamente en Colegio de Ingenieros el año pasado salimos un artículo, ¿no?, que hablamos de la tecnología de limpieza para tratar los relaves mineros utilizando la minería climática inteligente. ¿Qué es minería climática inteligente al final, no? Te comento, la minería climática inteligente es una política global del Banco Mundial que en el año 2019, antes del COVID, dice que todos los países con minería tienen la obligación moral de implementar la economía circular con economía azul. ¿Qué es la economía azul? Es lograr la transición energética, ¿no?, la transición ecológica justa. ¿Qué significa eso? Que transformemos todos los relaves o pasivos ambientales mineros en materiales de construcción o materiales libres de contaminación para que puedan ser la limpieza total del ambiente, ¿no? Y eso es lo que se quiere, que la minería de nuestro país ya no sea tan solo verde ni circular, sino que vaya más allá, la minería azul, que es la minería limpia, donde no hay pasivos ambientales mineros, donde toda la contaminación, los residuos mineros, por ejemplo en este caso, se convertiría en un ladrillo y se convertiría a su vez en una nueva economía de mercado que la industria civil. Imagínate, ¿no? Pues cuando cierras las minas. La construcción civil especialmente, así es, ¿no? Específicamente. Y empleo en las zonas de desierto, en las zonas de tierra. Donde hay carencia de infraestructura, exactamente. Claro. Esa es la idea, o sea, dar un problema, una solución global, es ir de frente a hacer la infraestructura, ¿no? Que es, ¿y cuántas medallas tienes hasta ahora de los premios nacionales e internacionales? ¿Medallas o premios? Bueno, en realidad, son premios entre reconocimientos a escritos, con diplomas, medallas, trofeos y todo, tengo como 370, aproximadamente, pero 20 años también, ¿no?
20 años de creación de cosas. Sí, inventos, sí. Innovación, creación y además ecosistema. Estudio, claro. Sistemas. ¿No? Ecosistemas como Green Metallurgy Technology, que es la empresa que lidero, ¿no? Un ecosistema es un conjunto de innovaciones que están dispuestas a apoyar al hombre y mejorar su calidad de vida y luchar contra el cambio climático, ¿no? ¿Esto, por ejemplo, qué es? Ay, ese justamente, puedes sacarlo, no es nocivo. Justamente tenemos una muestra de un petróleo absorbido. Ustedes conocen, de hecho, el petróleo refinado, que es color verde, pues, a raíz del derrame que hubo en Chancay, bueno, el derrame que hubo, pues, fin conocido Rexol, ¿no? Conocidazo. Nosotros hicimos, vamos a hacer un estudio que permita de una manera reducir esa contaminación. Empezamos por la reducción de la concentración y absorción total del petróleo refinado. Este petróleo refinado, ¿puedes creer? Esto es petróleo refinado. O sea, ustedes, imagínense una, los que tienen carro deben saber la gasolina es color verde. Pues imagínense que esto se ha absorbido gracias a la presencia de la gente remediante y se saque esto. Por eso es que es importante estudiar al máximo la presencia de los materiales sintetizados con usos nanotecnológicos, como son las tecnologías que manejamos, ¿no? Y esto ya no te contamina, no tiene nada, ni un efecto nocivo a la piel. Otra cosa. Esto ya es un encapsulamiento perfecto. Esto es una muestra perfecta de remediación por encapsulamiento de petróleo. Yeah. O sea, en otras palabras, todos los contaminantes tienen solución. Si no hay que manejar procesos físico-químicos de estabilización y fijación de metales pesados o materiales contaminantes por carga orgánica e inorgánica. He visto que Colombia también tiene buenos avances de eso acá últimamente. Hace 2 semanas he visto un programa que están desarrollando como gobierno colombiano, ¿no? De claro. Tal manera que yo creo que tú debes estar más orgullosa que nunca de estar en esta onda fabulosa de crear cosas, de innovar y de poder plantear autorías, porque también eso se registra, ¿no es cierto? Claro, la autoría es un bien para cada uno de ustedes, como creativas. Claro, o sea, lo que estamos viendo acá el día de hoy, esos premios son patentes, o sea, son registros industriales. Son inventos patentes. Ya registrados, con títulos, algunos y otros están en trámite. Por ejemplo, acá tenemos un ladrillo tecnológico, el cual me dio el título el año pasado, en diciembre, ¿no? O sea, esto es un agente remediante. El proceso de obtención y el uso para neutralizar metales pesados en efluentes y relaves está ya patentado. O sea, en otras palabras, estamos hablando de un ecosistema tecnológico patentes verdes. Ecosistema tecnológico patentes verdes. Ajá. Mundial. Sí, se puede decir que sí, porque es algo así por Corea, Suiza, varios países de desarrollo industrial elevado, ¿no? Como tú lo sabes. En China te premiaron por esto, creo que fue un primer lugar. En Corea. En Corea. Corea ¿no? Sur, sí, en Corea Sur. Corea. Estas son las medidas de Corea del año pasado. ¿Y con qué frecuencia hay ese tipo de competencia o es en la medida en que va surgiendo? Y mira, te comento, eso ya existe en Perú del año 2019. Kiwi se llama Exposición Internacional de Mujeres Inventoras en Corea, que lo auspicia la Oficina de Patentes de Corea y eleva a todo el mundo y entre ellas la Oficina de Patentes de Perú es Indecopi. De Copy nos avisa, ya, por ejemplo, ya lanzaron el Kiwi 2024, hace unos días atrás. Hasta el 15 de abril tenemos para poder postular, imagínate. O sea, ya se lanzó la convocatoria. ¿Estás preparando algo? Yo ya tengo inventos y hay listos para presentar, claro. O sea, lo que pasa es que nosotros en nuestro día a día es crear, innovar. A veces el día a día, como tenemos una empresa, siempre estamos buscando la innovación, ¿no? Y mejorando los procesos y productos generados, ¿no? Esa es la idea. Innovar es eso, aumentar el grado de conocimiento y darle una posibilidad de mejora de calidad de vida de las personas. Ese es el inventor, que mejora la calidad de vida del ser humano siempre, ¿no? ¿Y qué procedimientos tienen para dar traslado, digamos, para difundir esto? Una manera es la que estamos viendo, pero claro. Tiene que haber otra manera práctica para que la gente aprenda y entienda que esto se puede hacer. Ah, que los mismos y para que lo haga. Mira, justo ¿no? Qué buena pregunta me has hecho, señor Henry. Gracias a Dios me he hecho la pregunta porque justo vamos, como dice, todo va encasillado, todo tiene un orden secuencial. ¿Tú sabías que el Perú hasta ahora no tiene una ley del Día del Inventor y Científico Peruano? Pues te comento, esa ley la presentamos hace 2 años atrás en el Congreso de la República, el 3 de noviembre de 2022, y gracias a Dios se lanzó el proyecto de ley, puedes verlo, la ley que declara que cada 2 de julio se declare el Día Nacional del Día del Inventor Peruano y Científico Peruano. Ahora, te comento, esa ley ya se iba a aprobar el año pasado, sino que la presidenta actual de la República observó un tema de fondo. Por ejemplo, puso que en vez de ser el Día del Inventor y Científico, pero debe ser el Día del Inventor y Investigador Científico, pero o sea, algo de forma, ¿no? Y cambió el título y ahí alteró todo. Entonces, los congresistas que han hecho, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso ha dicho, no, nosotros vamos a insistir porque ya tenemos acá la... Pues dice básicamente el dictamen aprobatorio, ¿no? O sea, imagínense, o sea, por algo tan simple como el tema, cambiar la forma, el título, pues
me parece que eso retrasa el reconocimiento a la labor loable del inventor, ¿no? Y son muchos los inventores que existen en Perú. Y te comento algo adicional, no basta tener un día del inventor y científico peruano, sino también la ley del inventor peruano, que se lanzó este año el 26 de enero del 2024. O sea, ahí tenemos la ley del día del inventor y la ley del inventor como tal. O sea, es una buena noticia, ¿no? Porque tú me dices cómo hay programas, hay eventos, no hay mientras no hay un marco legal. Cuando tienes una partida de nacimiento de algo, ahí recién te reconocen la labor. Claro, yo existo hace 20 años sin una ley del inventor, sin una ley del inventor, pero es importante reconocer la labor. Si un día el ceviche, la papa, ¿por qué no puede haber una ley del día del inventor, que es el actor importante en la industrialización del país? Es que el mundo ha cambiado. Claro, y tiene que cambiar, ahora para bien. Las tecnologías están convirtiendo en un mundo diferente las cosas para buscar mayor comodidad para la gente, ¿no? Así es. Yo supongo que eso también está dentro de ti. Claro que sí, o sea, el inventor, yo te cuento, de las tres carreras que tengo, inventor científico y ingeniero meteorológico, más me siento como inventor, porque más satisfacciones personales he tenido. Los inventores básicamente somos creativos, los ingenieros nos gusta controlar procesos, los científicos nos gusta estudiar los fenómenos para entender la naturaleza de las cosas, los mecanismos que tenemos en reacciones químicas, físico-químicas, pero los inventores en realidad tenemos un corazón más espiritual, más filantrópico, más de dar por hacer el bien, y sabemos que nuestro invento va a ser para solucionar un problema de la actualidad. Y a pesar de que económicamente, digamos, sí es rentable, pero la economía pasa a un segundo plano en concreto, ¿no es cierto? Porque en Perú sí. Lo mide, en eso, pero en otros sitios sí se valora fuertemente, ¿no? Claro, entonces, estamos poniendo las piedras recién con las leyes que te he dicho, ley del inventor, el inventor. Con eso ya vamos a lograr la transferencia tecnológica de los inventos próximamente. Por eso se hacía difícil que el inventor sea reconocido. Por eso. Tenía que nacer de un inventor para que esta solución se haga de manera más global en Perú, más macro, como se dice, ¿no? Porque sabemos que los inventores somos los actores del cambio. Tú sabes que todo lo que tenemos ahorita es gracias a los inventores del mundo, tú lo sabes, el foco, la cámara, todo lo que tenemos acá en la mesa, todo se ha hecho por un inventor, sea mujer u hombre, ¿no? Y no tiene que tener discriminación por raza, sexo, nada. O sea, acá lo importante es el aporte, ¿no? Y no tiene que tener tampoco discriminación en función de la edad. Es por eso que es importante reconocer la labor del inventor e incluso decirle que se involucre en el sistema de gestión de I+D+I+E, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Porque tú sabes que ahora ya no se habla de una triple hélice, sino de una cuarta y hasta incluso una quíntuple, donde el quíntuple factor es el factor ambiental. Por eso se habla tanto de medida climática inteligente, el tema ruso de economía circular, porque sin eso no se puede vivir. O sea, tú sabes, sin agua, que ha pasado el día del agua la semana pasada, sin agua, sin aire de calidad no podemos vivir, no podemos tener una buena calidad de vida. Es por eso importante luchar contra el cambio climático, contra los efectos de los gases de efecto invernadero, como son pues el metano, el CO2, ¿no? Y todo, ¿quién lo puede hacer? Los inventores, que a veces son ingenieros o son científicos, pero no necesariamente tienen que hacerlo. Eso es lo importante, siempre recalcar la labor del inventor. Materia de trabajo fundamental para ingenieros, arquitectos también, claro, o cualquier tipo de profesional. Exacto, que esté, sí. Un inventor no puede tener ni carrera. Esa necesidad de poder inventar algo diferente en bienestar de la comunidad. Claro, incluso el inventor no tiene que tener carrera. ¿Cuántos inventores hay que conozcas o cuántos están registrados? ¿Tienes la cifra? Aproximadamente te comentaré que más o menos hablamos, los que conozco aproximadamente serán 100 más o menos, 100 inventores. Pero hay más. Yo supongo que estamos hablando más o menos 700 inventores, pero claro, algunos no se han atrevido a proteger sus inventos aún y otros ya lo han hecho a través de la academia, a través de universidades públicas o privadas. ¿Es caro? Bueno, sí, se puede decir que ser inventor en Perú no es fácil porque no tienes, por ejemplo, ¿por qué planteé la ley del inventor? Porque no hay, por ejemplo, si tú tienes un título de patente, no hay un préstamo de un banco que te haya, es un activo intangible tu título, que todo era un préstamo. Nosotros estamos planteando con la ley del inventor que se haga préstamos, incluso que se dé facilidades para financiar préstamos para hacer una MIPE base tecnológica con tus inventos. ¿Qué me sirve tener este invento si no lo licencio o si no lo transfiero? Es importante una empresa de base tecnológica como Startup, donde tu invento pueda tener el mismo nombre de tu empresa. Por ejemplo, este es un ladrillo ecotecnológico, tranquilamente yo tengo mi Startup que se llama Lex, ladrillos ecotecnológicos. Soy un agente remediante, hago una empresa de base tecnológica específicamente para producir y vender este material, se llamaría agente remediante o remediar. O sea, esa es la idea, hacer de que tu conjunto de patentes se representen en unidades representativas de negocios, donde puedas tener tus diferentes Startups, tus diferentes empresas de base tecnológica que puedas venderlo al mercado, ¿no? Y por tantos mecanismos, porque es un startup tiene un modelo de negocio totalmente diferente de una empresa consultora, una empresa
clásica, no es diferente el crecimiento, ¿no? Pues sí. Lo importante es el aporte que genias al final. Silvana, muchas gracias por venir acá y conversarnos así en un tiempo corto de estas cosas. Pero sí, sí. Ya lo vimos en un programa anterior que esta es la casa de los ingenieros. Muchas gracias. Y este programa es el programa de los ingenieros. Entonces, gracias, Jenny, muchas gracias. Gracias por venir así, por mostrarnos las cosas y habrá otra oportunidad temprana para poder volver con cualquiera de los motivos, sobre todo de tus premiaciones que traes para nuestro país. Que es muchas gracias, Henry. ¿Se puede invitar unas palabras finales? Gracias, Henry, ante todo por la invitación. Y también a todos los ingenieros, personas ingenieras que me estén viendo, quería decirles algo, que si tienen una idea, un proyecto que les interese desarrollarlos a cualquier nivel de escala, háganlo, no tengan temor en implementarlo, porque es mejor expresar tu idea en un proyecto, un invento, y es mejor dejar expresar tu creatividad, plasmarlo en cualquier nivel de prototipaje que quieras hacer. Lo importante es aportar al país. Nuestro país requiere ingenieros, requiere la suma de sinergias de muchas personas pensantes con pensamiento creativo, ¿no? Y sobre todo constructivo para el bienestar de nuestro país. Y bueno, pueden encontrarme en redes sociales con Silvana Flores, ¿no? Y también pueden encontrarme en el libro, el cuento ilustrado de Indecopi, que no te comenté, Inventoras Peruanas, ¿no? Es un reconocimiento que se hizo en Copi el 8 de marzo. Vamos a replicarlo, ¿ya? Claro que sí. Momento. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias, Silvana. Bienvenido siempre. Muy amable, gente. Hasta luego.